¿Quién es Ochozi? Ochozi es una de las deidades de la religión Yoruba. En la Santería, sincretiza con San Alberto Magno y San Norberto. Particularmente, en Santiago de Cuba, es Santiago el Mayor, dueño del arco y la flecha y todo lo que implique con la casa. Ocho si es el oricha cazador y protector de los que tienen problemas con la justicia. Pertenece al grupo de los orichas llamados guerreros de Ayegún, que son recibidos con una de las primeras consagraciones en la religión yoruba. En esta religión, es considerado como el dios de la cárcel y quien a su vez puede ayudar mediante diversas ofrendas a evitar que alguna persona pueda ser encerrada en la misma. Ochosi es el dueño del arco y la flecha y la cacería en los montes de la vida. Ochosi protege al fugitivo, da carne al hambriento, hace polvo. A las rejas de la cárcel. Ochozi habla por medio de la interpretación de cocos y caracoles. Además, representa la justicia divina. Se dice que no se le piden favores contra nadie si no es una cuestión de justicia, si la persona a la que se le pide de sus favores es injusta. Este no obrará para el bien de esa persona, sino que al contrario lo castigará. Ocho sí conoce todos los pájaros y es el mejor cazador con puntería perfecta, ya que, de acuerdo con las leyendas de la religión yoruba, siempre da al blanco con su flecha. Se le considera mago o brujo y forma parte de los orichas guerreros sus colores son el azul amarillo y el coral es el mejor de los cazadores siempre anda junto con ogún después de un pacto que hicieron en casa de orula desde ese momento convivieron que eran necesarios el uno para el otro y que separados no eran nadie. Es dueño del arco y la flecha, y de todos los instrumentos de caza. Es la inventiva, la inteligencia, mientras Ogún representa la materia prima y la fuerza. Oh, yo sí, es el mejor de los cazadores, y sus flechas no fallan nunca. Los animales... Preferidos que se le ofrendan a Ochosi sí, son la paloma, el chivo, el gallo, codorniz, pollo, venado, gallina de Guinea, jutía, etc. Los vegetales preferidos son el zapote, la teje, cilantro, helecho de río, bledo colorado, lino de río, etc. ¿Con quién vive Ochosi? Sí? Dentro de la práctica de la santería en Cuba, a Ochozi se le ubica como el hijo de Obatalá y Yemú o Yembo. Y es además el esposo de Ochún, con quien trajo al mundo a un hijo llamado Logun Ede. Pero, ¿qué se le ofrece a Ogún y a Ochozi? Pues se le ofrece el plátano verde macho, el ñame asado o crudo las frituras de frijol de caritas y el dulce de coco son otros de los adimú que el oricha guerrero siempre agradece para sus sacrificios prefiere animales como el chivo el carnero y el cerdo también debes recordar que el número de ocho sí es el tres y sus múltiplos su color es el azul y sus collares se confeccionan de cuentas azul y coral alternadas, o en otros casos de siete azules y siete amarillas. En el sincretismo se compara con Sarno Norberto, 6 de junio. Se saluda Ochosi o de Matá. A Ochoa, sí se le debe atender los martes, se les vierte encima miel, se le sopla aguardiente o ron, se le sopla humo de tabaco y se le rocea por encima maíz tostado, pescado ahumado y jutilla ahumada. Esto para obtener la ayuda de los favores que se necesitan.